¿Qué tal, chicos y Herier? Bienvenidos quizá a una nueva serie para el canal, Tribus of Midgar, un juego que le tenía un montón de ganas desde hace bastante tiempo, ¿vale? Desde hace un porrón de tiempo, bueno, desde que salió el juego le tenía un montonazo de ganas. He pedido OK varias veces, me han ignorado todas ellas, a veces pasa. Pero al final me lo he comprado por las rebajas de diciembre, de invierno, de Steam. Y me ha salido tirado de precio, ¿vale? No sé si me costó, no sé si fueron 10 euros o algo así. Dije, pues va, me lo compré hace dos semanas y lo voy a probar ahora, ¿vale? Es un juego de supervivencia, si no me equivoco mucho. Creo que tiene conceptos RPG también. Y defensa de torres y algo así. O sea, tiene una mezcla de géneros que está bastante guay. Quiero probarlo. No puedo iniciar supervivencia. Tiene multiplayer, si no me equivoco. Pero voy a iniciar el tutorial, ¿para qué? Porque nunca he jugado. Y casi no he visto nada tampoco. Vende tu equipamiento a comerciantes. Mierda. När Yggdrasil växa väl, get milli räka följda av fienda Asgarder inslöst. Ein efter ein, seg falla när Midgarder, brenir i rejdi birja endir alla lovid, när saga för saga. Kalla bigodar, sterk hertja valhöl nynna, kem du baka haj, viru engdös slöst. The Ragnarok has begun. El Ragnarok es el apocalipsis nórdico, ¿vale? Donde todos los dioses se enfrentan entre sí y ocurre la destrucción de los nueve reinos. Soleira, mira a Manny, el ser humano ha llegado hasta aquí. Vaya, parece que su equipamiento no ha corrido la misma suerte. Venir desde el Valhalla tiene su magia, tiene su miga, claro, pero bueno, seguro que un ser inmortal tan aguerrido como tú ha tenido días peores, ¿eh? No te preocupes, nosotros te queremos esta saga nueva de tu vida, si supieras lo que los dioses tienen previsto para ti. Nos envió nuestra diosa, así que estás en buenas patas. Bueno, basta de chachar, Sol, tenemos que ir tirando. Vale, tienes razón, tienes... Ok. Lo primero que necesitas son recursos. Reúne unas cuantas ramas y trozos de sílex. Cuando estés, vuelve con nosotros. Vale, siga a los gatos. Vuelve con los gatos cada vez que completes un objetivo. Su ubicación siempre aparece en el mapa. Vale, me encanta el movimiento, ¿eh? Vale, puedo rodar. Hay que cambiar de acción. Voy con un martillo. Ah, eso es el crafteo, supongo, ¿no? Recolectar. ¿Tengo barra de estamina o algo? Voy subiendo de nivel, ¿eh? Estoy subiendo de nivel. NB. ¿Qué es LB? Esto es el crafteo. Vale. Patada. Patada. Lo he perdido ya. No puedo tirar más patadas. ¿Cómo se recupera eso? No tengo la herramienta para esto, ¿vale? Que me faltan ramitas, me faltan ramitas. Vale, pues creo que hay que ir mejorando la base porque te atacan los titanes. Los titanes no, los gigantes y demás. Y tienes que ir mejorando poco a poco todo, ¿eh? Te dedicabas a la recolección cuando eras mortal, no suele ser habitual, bla, bla. Eso era ir a ver a una vieja amiga, te caerá muy bien. Será genial fabricar toda clase de herramientas, ¿vale? Síguenos. Vale, esto debe ser... Ok. 3000 de vida tengo, cuidado. Aquí la tienes, Eirun, la poderosa ojalatera. Voy a hablar con ella, que no muerde. Usa los recursos que has recogido para que te fabrique un pico en el taller. Vale. Vale. No es gran cosa, pero si por ejemplo encuentras yacimientos de piedra o hierro, podrás extraer los recursos con tu pico de sílex. Es el primer paso para fabricar armas y armaduras, ok. ¿Por qué no lo pruebas? Lo con nosotros. Vale. El banco amarillo indica que está equipado. Vale, ok. ¿Y cómo lo utilizo? Aquí mismo tiene un yacimiento de hierro. Acércate, usa el pico y vuelve cuando hayas extraído algo más. Date brío. Extraer. Pero ¿cómo sé qué es lo que tengo equipado? Ah, mira, equipamiento. Herramientas, vale. Poder 10. Mapa. Hostia, el mapa es grandecito, ¿eh? Eventos globales. Vale. Los recursos los recoges automáticamente. Vale, tengo
Tengo bastante hierro. Tengo almas también. Ya estás. Al final resulta que eres útil y todo. Pues calla. Tenemos lo necesario para forjar un arma. Vale, ahora puedo forjar un arma. Quiero ver combate y todo eso. Te equipas armaduras y demás, ¿vale? Esto es lo que debes proteger, si no me equivoco. O sea, lo de la defensa de la base. Creo que tienes que defender esto. Que es un brote de Yggdrasil, ¿no? Steinar, vale. Entregale hierro para que me forje un arma, ok. Espada de aldeano. Hace falta una aldea para crear un vikingo. Esta espada endeble te protegerá si sales exterior de los muros, pero no mucho más lejos. ¡Ojale! Vale. Mis garras están más afiladas que esta espada. Nos apañaremos, ok. ¿Ahora qué? Hay una semilla de Yggdrasil, ok. El árbol del mundo. Si quieres que tu saga perdure y para que los dioses estén a salvo, esta semilla debe permanecer a salvo. Para mantener la semilla con vida y sana, tienes que alimentar la base de almas. Son la energía vital de todos los seres. Puedes encontrar almas por casi cualquier sitio. En animales, plantas, incluso en minerales. Unas cuantas, vale. Las almas sirven para mantener con vida la semilla de Yggdrasil, entre otras cosas. Cosecha recursos, derrota criaturas y abre cofres para reunir almas. Vale. Entrega 2000 almas a la semilla de Yggdrasil. ¿Cómo sé cuántas le he dado, tío? Ya está, ¿no? No lo olvides, Einherjar. Esta semilla tiene más importancia que tu resurrección. Mira el cielo, Manny. Ya casi es la hora. Cada noche emergen seres del reino de la oscuridad. Intentan consumir el poder de las semillas y desaparecen al alba. Si las semillas mueren, nada puede impedir que marchen contra los dioses. Vale. Prepárate para luchar y defiende la semilla. Cada noche nos atacan, ¿no? Cuando golpeas a los enemigos, acumulas maná en el medidor. Usa más maná para lanzar hechizos que contienen tu arma. Vale. ¿Dónde están los enemigos? Ah, vienen por aquí. ¡Míralo! Venía el herrero a defender. ¡Grande! Vienen muchos, ¿eh? ¿Dónde te crees que vas, tonto? ¡Mira ese! ¡Ah! Voy cargando la patada y eso. ¡Qué fuerte ese tío! Este tío ha sobrevivido un día más. Con que tú también tienes garras, ¿eh? De todas formas no habríamos llegado a esto si hubieras construido fortificaciones. Hay que defender la base construyendo cosas. Trampas, torretas, supongo, ¿no? Y luego vendrán enemigos cada vez más fuertes. Hasta que vienen gigantes, incluso. A medida que se acerque el invierno eterno, esos seres serán cada vez más numerosos y peligrosos. Ten mucho cuidado con las lunas de sangre. Bajo el cielo rojo es como... como Kingdom. Sus líderes oscuros emergen con fuerzas aún más poderosas. Por los dioses, ¿oyes eso? ¡Un Jotun ha descubierto la ubicación de esta semilla y viene hacia aquí! Digo, ¿what? ¿Qué me han dado? ¡Hostias! Ahí está el Jotun. Estos enemigos tan fuertes pueden ser de cualquier forma y tamaño. Y todos ellos ansían una única cosa: destruir las semillas de Yggdrasil. ¿Qué es aquí, Geiror? Este gigante de hielo siempre me da escalofríos. Vale. Todos los Jotun son enemigos poderosos, pero en este caso tienes un arma de elemento contrario. Te vendrá... vale. ¡Hostias! Cuanto más alta sea la calidad del arma, más daño hará al atacar y más hechizos tendrá. Usa este regalo legendario de los dioses para acabar con este Jotun. Es necesario desbloquear primero ciertas piezas de equipamiento para poder fabricarlas. ¿He hecho un vistazo a la sección? Ok. ¡Vaya bicho! ¡Muévete! ¡Si lo he reventado! ¡Pero si te he reventado! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y qué me han dado? Hombre, es que me han dado un arma de 184 de daño. Tócate la polla, ¿sabes? El equipamiento también, full legendario. Es que es legendario todo lo que me han dado. No me jodas. Materiales, núcleo antiguo, reparte la mandíbula de Geiror. Y me han dado esto. Elixir anticon... Geri, ¿quieres leer bien? Elixir anticongelación. Te diriges a un lugar gélido, un elixir refrigerante que te otorga resistencia al frío. Dura 4 minutos.
Otros no tardarán en venir, así que más te vale que te prepares para cuando llegue el momento. Has subido de nivel al derrotar al Jotun y te ha conseguido una bendición divina. Al final puede que Odín tuviera razón sobre ti. Vale. Freya nos está llamando y acaba de abrir el Bifrost. Por aquí. Parece que nuestro trabajo aquí ha acabado. Ve al Bifrost para volver al Valhalla con nosotros. Hincharte a comer con tus colegas Eiderheart y ganar cuernos de oro valiosos. No te preocupes, muy pronto volverás a estar aquí abajo y podrás cuidar de otras semillas. Más te vale, te estaremos observando. Logro desbloqueado. Ha nacido un vikingo. Vale, te damos la bienvenida a la temporada 2. Eiderheart, la serpiente del mundo, ha emergido de las profundidades. Sigue la misión de saga nueva y accede a su cubil activando los faros sagrados. Los males te llaman. Reconstruye el astillero para construir botes y navegar por los océanos con tus amigos. Llega a campamentos nuevos y asáltalos. Y si te caes al agua, nada. Han emergido los Selkies y cambio de formas y los Forest Greens musicales. Derrótalos con un gran arsenal de nuevas armas, armadura, bla bla. Progresa por la ruta y los desafíos nuevos para ganar recompensas únicas. Ve a la tienda nueva y unos cuernos de oro para desbloquear objetos. Ventajas de armadura, selección de región, puertas fortificadas prefabricadas y más. Consulta las notas de actualización para ver todas las novedades. Feliz Ragnarok. Vale, pues emparejamiento a un jugador. Un jugador, ¿no? Mismamente. Voy a jugar solo. Antes que meterme en un multiplayer que no sé qué coño estoy haciendo, ¿sabes? Con mi vida. ¡Hay regalitos! Vale, pues no puedo. Vale, lo primero que es recoger cosas, ¿no? Bosque luminoso 20. Bueno, ¿las ramas y las cosas? ¿Esto qué es? Efigie de Eir. Esto seguramente te cure, ¿no? Vale, Silex. Cantera, reconstruir. Almas, tablón de madera, piedra. Un lugar de trabajo dañado que tiene días mejores. Reconstruyelo para que produzca automáticamente varios recursos relacionados con los minerales que se transferirán automáticamente al cofre de guerra de la aldea. Hostias, qué guapo. Un yacimiento, ¿sabes? Vale, ramitas, gracias. Joder, había más recursos en el tutorial, ¿no? ¿Estos qué son, huevos? Petasita. A ver, yo imagino que lo básico, recolectar. Caléndula acuática. A ver, yo imagino que lo básico primero es, pues, es recolectar cosas, ¿no? Yo puedo ir aquí, ¿no? No. Pino. Vale, más ramitas. Esto yo entiendo. Vale, eso me cura la vida, ¿verdad? Ramita. ¿Me estoy curando? Ah, me sigo curando, ¿no? Temporada 2, episodio 1. Hacia costas lejanas. Reconstruir el astillero que se encuentra en una playa. Vale. Bosque luminoso. No sé muy bien dónde estoy, la verdad. ¡Ay! ¡Respeto! Gente mala, tú. ¡Ah, que me está persiguiendo! Pues te lo voy a explicar. Mongolo. Toma. ¡Imbécil! Cuero y espinas. Reconstruir. Vale, lo mismo que la cantera, ¿no? Encuentro muy pocas ramitas y pocas cosas. Uf. Me ponen hasta arriba, ¿eh? Ay, son demasiados, son demasiados. Corre, Herer. Ven para acá, ha dicho. Ven para acá. No me seguirán persiguiendo, ¿no? A ver, esto me cura, supongo. Me cura, vale, me cura, me cura, me cura, me cura. ¡Oh, pero bueno! ¿Y ese bug? Ah, mira, baja.
Buen bug. A ver, necesito primero herramientas, ¿no? Buenas tardes. No, tú no eres. Este es el trampero, este no es. ¿Esto qué es? Santuario, teletransportarse. Aquí está. ¿Qué es el destral? Herramientas silas para talar árboles. Vale, pues pico. Ah, bueno, esto también, ¿no? Pico, piedra. Vale. A ver, supongo que tengo equipadas las cosas, ¿verdad? Herramientas. Ah, aquí. Vale. Puedo picar cosas. Necesito piedra, supongo, para poder... Mira. Ah, no, esto no es. Bueno, puedo romper esto. ¡Toma! Un punto de bendición. Vallas. Qué rápido se pica todo, ¿no? Silex y piedra. Bien. Bueno, esto de talar las cosas de un solo hit... Se podría haber currado un poco, ¿no? ¿Y qué hago al subir de nivel? Bendiciones. Ah, mira, 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 mira. ¿Puedes ir a una clase? Explorador o guerrero. Los guerreros son incondicionales del dios Tyr. Hay un tío ahí, espérate. Bendiciones propias, golpe doble, no sé qué. Voy a ser un guerrero, ¿eh? Vale. A mí me gusta ser guerrero. Adquirido, disponible. Tengo un punto, supuestamente. Ah, no, si tengo cero. ¿Qué cojones? Pues me acaba de ser guerrero, supuestamente. Mira, imbécil. A puñetazo limpio, ¿sabes? Hombre, a ver. Reparto de lo lindo, ¿eh? ¿Y esto cómo lo...? ¿Esto lo puedo echar abajo? Ramas, agujas. Oye, ¿y cuándo se hace de noche, tío? Mira, hay peña allí. ¿Me puedo caer al agua? No, no me deja. Pero aquí hay algo, ¿eh? Esto es como un santuario, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, la cantera, coño. Hierro forjado y mil cosas me pide. ¿Quieres hacer esto de verdad, tonto? Tú te lo has buscado, ¿sabes? Vale, se hace de noche, ¿eh? Debería volver al pueblo, supongo. Y pillarme alguna espada, supongo. Pronto aparecerán abominaciones. Pero si puedo hacer esto ya. Necesitas mejorar el taller. Ah, necesito almas. ¿Y cómo las doy? Ah, mira. Destral de piedra y pico de piedra. Una herramienta de talar árboles. Consume una cantidad baja de recursos y almas. Durabilidad baja, no sirve para luchar. Espérate, que tengo que equiparme, ¿no? Espada de aldeano, espada de Hersir. Hachas. Ah, también puedo tener hachas, martillos y arcos. Vale, ¿y las armaduras cómo me las hago, tío? Dagny la vidente, curar. Altar dorado, usar un cuerno de oro. ¿Qué he hecho? Botín afortunado. No sé para qué es el botín, ¿eh? Me lo acabo de gastar y no sé para qué es. Vale, ¿tú quién eres? La armera. Ah, mira, escudo.
Gorro. Túnica. Vendas. Pantalones. Ya voy todo fachero, Abre aquí, que se los explico, abre. Venga. Uf. Escúchame, pero... yo no puedo defender todos los lugares. Ah, puedo defenderme. ¡Level up! Vale, mi tribu ha sobrevivido. ¡Let's go! Ahora tengo que buscar más recursos, ¿no? Alejarme un poco más de la base y tal. ¿Lo puedo reparar de alguna forma? Lo puedo fortificar. Mira, hierro. Estaría genial. Me he confundido. Le he dado las almas a este. No quería hacerlo, la verdad. Yo recojo todo lo que me encuentro. Seguramente acabe necesitándolo, ¿verdad? ¿Esto es un yacimiento? No. Aquí hay un símbolo. Es que es grande el... Huyen de mí. ¿Tú también huyes de mí? No, ¿no? Aquí hay algo, ¿Esto qué es? Esto es para hacer teleport, ¿no? Para hacer teleport. ¡Bien! Eso me gusta, Bosque luminoso 100. Lo del 100 no sé qué es. Joder, todo lo que me han dado. Abajo hay como una hoguera, pero es que no sé muy bien qué hacer con esa hoguera. Bosque luminoso 20. El 20 no sé qué es. ¿Esto qué es? ¿Tú quién eres? Inútiles. Uy. Quiero matarles, Vale, ¿esto qué es? ¿Aquí puedo cocinar o algo? ¡Me he pillado! Ah, no. ¿Y esta pira enorme? Tesoro ordinario. Poción, gota, flecha, garrote. ¿Esto qué es? ¿Trampa? Vale, eso revienta. No hay que ser un genio para darse cuenta de que eso revienta. Es una gran pira. Pero no sé cómo llegar arriba, Ah, mira, por aquí. ¿Igual es un boss? Esto te ha dolido, ¿no, guarra? Anillo, pociones, no sé qué, no sé cuánto. Ya no puedo llevar nada más. Toma. Tesoro prestigioso, vámonos. Grebas. Sonaja Droghafjar. 495 almas.
Espérate, que no puedo alejarme más. A ver, puedo buscar. Joder, el mapa es gigante, coño. ¡Socorro! Podría buscar un teléfono. Esto es un bioma nuevo, ¿eh? Un pozo aquí. Yacimiento de piedra, ¿no? ¿Esto qué es? Para ir más rápido. ¿Dónde veo mis buffos, tío? Un momento, yacimiento de piedra. De esto. Vale, voy a casa ya, ¿eh? Más piedra, más piedra. Más piedra. No era mi intención matarle, pero se me cruza por delante, pues. Piña piñonera, ponía, ¿no? Carne roja, miel, no sé qué. Río Bifrost. Santuario. Vale, entonces aquí ya puedo craftearme armas nuevas y demás, ¿no? Mira. Pico y destral. Pico de oro, tío. Vale. Escudo. Aquí no puedo hacerme nada nuevo. Y con las cosas que tenía, ¿qué hago, tío? Es que me están dando un montón de cosas raras, tío. Elixir de maná, trampa de cuerda. Muralla. Cuando los escudos se quedan cortos, más te vale construir barreras altas. Usa esta construcción para fortalecer tus defensas. Reparaciones asequibles. Reduce un 25% los costes de reparación del equipamiento. Runas. ¿Dónde he conseguido yo esas runas? Mira, una espada nueva, tío. Martillo. Espada de aldeano 2. Puedo pillarla, ¿eh? Espada de aldeano 2. Y también puedo hacerme esto. ¡Uy! Cuidado. Hierro, talismán. Espada de Hersir 1. O sea que puedo hacerme... Puedo hacer esto. Y esto, ¿no? A ver. ¿Dónde está mi arma? Ah, espada de Hersir 2. Es la que tengo puesta, ¿no? Espada de Hersir 2. ¿Y esto qué hago? Rotar atrás, pausa. Tirar. Y quedo con las cosas que ya no quiero. Mira. Tengo casi para mejorar, ¿eh? Atalaya, construir. ¡Ay, qué fuerte! ¡Anda! ¡Abrir! ¡Ah, que tienes que darle flechas a los de las atalayas! ¡La madre que me parió! ¿Hay como misiones aquí? ¿O? Sí. ¡Tablón de misiones! ¡Anda, coño! Desastre de las brujas, derrota criaturas de élite, reconstruye una cantera y recupera el pico oxidado, entrega núcleos antiguos, obtiene una cadena de oro. Misiones de saga. Derrota al Jotun que se aproxima, busca y repara el puente. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Cuerno de llamada. Tengo bendiciones, ¿eh? Pero no sé qué darle. Aumenta un 20% la eficiencia de los ataques de hielo. Voy a poner esto, ¿no? Voy todo roto ahora. ¿Qué estoy haciendo?
¿Qué ha pasado? No he entendido qué ha pasado. Mira, tontitos. Lo que las noches no son muy largas, por lo que veo, ¿eh? Coño, cuánta peña. ¿Esto qué hace? Ah, un torbellino, qué guapo, ¿no? Mira, 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 mira. Qué chulo. ¿Haces así? Y te hago... ¡Ra! Tengo que llenar todas las 10.000 almas, ¿no? Ha entregado 500 almas y tal. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. O sea, entiendo... Bendiciones, me queda una, ¿eh? Mana obtenido... No gastas mana al cambiar de arma... Eficiencia de ataques de fuego... ¿Esto qué es? Daño del último ataque del combo. Vale. Acto final bloqueado. ¿Por qué? Ah, espérate, que esto no lo tengo yo. Poder interior. Ganas una cuarta barra de maná. Oh, mismamente. Claro, el truco está en jugar en multiplayer para que todos hagan diferentes tareas, ¿no? Y también por explorar todo y conseguir recursos y mejorar. Ah, tal. Gente, me ha gustado el juego, ¿eh? Si a vosotros también, dejad un like. Podemos hacer un episodio más. Dadme consejitos y nos vemos. Chao.